7:38. Y en la región de Urabá, los reincorporados de las FARC hace más de un año están asentados allí en las tierras que antes eran recorridas por ellos como grupo armado. Hoy, en cambio, son utilizados como proyectos productivos que contribuyen a la construcción de una paz duradera. Inicialmente los excombatientes se agruparon en este espacio por iniciativa propia y hoy reciben la ayuda de la Unión Europea y el Gobierno Nacional a través de proyectos sostenibles denominado Comunidades de Economía Solidaria. Debido al momento coyuntural que vive el proceso de paz, el representante de los excombatientes, Pastor Alape, pide que haya más garantías. Si no hay reconciliación, si no hay garantías jurídicas, la reincorporación económica y social de los excombatientes y de las comunidades que estuvieron abandonadas históricamente no va a ser posible. La comunidad internacional ve con buenos ojos los procesos que nacen en las comunidades donde hoy se asientan los excombatientes. La paz que se está construyendo da la oportunidad de que venga el desarrollo, y ese desarrollo es lo que va a hacer irreversible la paz. Cuando la gente tenga la forma de dar una vida digna a sus hijos, la forma de educarlos, la forma de salir adelante, son la propia sociedad, los propios excombatientes los que no van a permitir que se vuelva atrás. El Gobierno Nacional, representantes de la Unión Europea y excombatientes firmaron un compromiso de cooperación. Uno, fortalecimiento de las cooperativas en el territorio. El segundo, un gran proyecto productivo en marco de la perspectiva de los territorios, puede ser piscícola o las diferentes necesidades de ellos. Y un tercer enfoque, que es el enfoque comunitario. 126 personas, representadas en 45 familias, con la esperanza de continuar construyendo la paz en comunidad, habitan la nueva zona de normalización de San José de León en el municipio de Mutatá.